¿Cómo están? Bienvenidos a Contra las Cuerdas. Es jueves, son las 7:30 de la noche y es hora de hablar de boxeo. Mi nombre es Carlos Riola y me acompaña otra vez mi querido profesor Héctor Arriola. Profe, ¿cómo le va? Bien, Carlos, contento. Ya estamos en la segunda temporada del programa 34. Ya vamos avanzando. Hay mucho que hablar. Este, polémicas en el boxeo y muy buenas peleas. Así es, pues fue una, un fin de semana de golpes bajos, entre otras cosas. Pero sí, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de primero de lo que pasó allá en el Chiriquimul, en la ciudad de David, en Panamá. La guatemalteca, desde Miscosara, la destroyer Anti, fue a enfrentar al ex campeón mundial del peso gallo Chantal, la Fiera Martínez, se encontraron en las 135 libras. Un buen combate con un comienzo un poco lento que se puso bueno en la segunda mitad. Cuando la Destroyer comenzó a ser más agresiva y a buscar la distancia, le gustó en corto ya en los últimos rounds. ¿Qué le pareció este combate, profe? Pues me pareció que no hay avance de la Destroyer. Siento que todo el tiempo está peleando igual, igual. Empieza siempre lento, lento. Las peleas que las ha perdido, las ha perdido así. Este. Siento que no hacen algo en sus entrenamientos. El profesor Andy Anti se vería de. Pues de callar la boca un poquito y ponerse a trabajar, Eso habla mucho siento yo y no trabaja porque miro que la, la boxeadora que tiene todo el tiempo sigue peleando igual, igual, igual y así no hay manera de que pueda salir adelante. Uh -huh. Bueno pues ahí eh, una pelea cerrada, la verdad, la destroyer anti, eh, pues sí. Apretó el acelerador en lo último, cabal en esos encuentros en corto, pero eh, los jueces determinaron que eh, se llevaba dos tarjetas de 56 a 58 y una de 55 a 59. Chantal Martínez y le otorgan la victoria. Una molestia de los guatemaltecos que se unieron a la transmisión, eh, pues que están pidiendo ahora que Chantal Martínez venga a Guatemala. Eh, pues sí, le valió la localía a Chantal Martínez. Vamos a ver qué se puede hacer. Pero eh, buen, buena, buena, buena representación de parte de la Destroyer Anti. Difícil conseguir eh, rivales para estas chicas que son eh, pues grandes, ¿no? Para ser chicas. Sí, eh, 135, sí, 135 libras. 35, es ajá. difícil. Bueno. Ahí lo tienen entonces. Felicidades a Sara Anti también, que fue a representarnos bien ahí. Y no cualquiera se enfrenta pues, a una campeona eh, mundial. Bueno, sigamos entonces. En el Hard Rock Hotel y Casino en Tulsa, Oklahoma y en Estados Unidos vimos una cartelera interesante. Y... Pues eh, vamos a hablar rápido de esto, pero pierde su invicto el hijo de la leyenda. El sábado en Oklahoma, Nico Ali Walsh, perdió su invicto ante este señor, Zona Akale. Eh, se enfrentaron a seis rounds y este Akale le salió respondón con ese volado de derecha. ¿Qué le pareció? Pues me pareció que sorprendieron a, al, hijo, al, sobre, al nieto de la leyenda. Este no se esperaba que el boxeador este le saliera tan respondón. Pero también tácticamente en la defensa estuvo mal, Le recibió muchos muchos volados. Siento que este, los jueces pues, se basaron en eso, en la cantidad de golpes que, que recibió Ali. Esta pelea pinta muy bien para una para una revancha porque las tarjetas estuvieron ahí en decisión mayoritaria. Así es, bueno, pues avanzó la noche y empezamos a ver esta cartelera que era de los pesados. Y F. Ayakba se enfrentaba a Sean Kosobunsky, el campeón internacional del Consejo Mundial de Boxeo en los Pesados, Kosobutski, pues llegó a enfrentar a este nigeriano Sean Ayakba. Eh, pues un combate. Que lastimosamente se ensució desde el principio. Eh, por el casaco Kosubuski que se llevó el primer round las tarjetas. Luego fue el nigeriano Ayakba. Y se comenzó a ver a Kosubuski eh, pues golpear en la zona baja. Eh, vimos una patada también. Como que Kosubuski antes hacía MMA. Vimos esa caída. Y pues lo lamentable de la descalificación. Eh, se quejaba Kosubuski de que Ayakba lo golpeaba debajo del, del cinturón. El referee pues no lo vio. Y después, pues intencionalmente lanza esos eh, golpes a la zona media y lo lanza cuatro veces hasta que lo descalifica. ¿Qué le pareció esto? Pues una pelea que te podría resumir yo de fea, porque el primer round pintaba que era una pelea de poder, pero después los boxeadores ambos empezaron a pegar. Este, debajo del cinturón, y después parecía como una competencia a ver quién hacía mayor, mayor marrullería como para engañar al árbitro. También el referee no estuvo a la altura para poder repartir bien la, la justicia en esta pelea y terminó descalificando a uno de los boxeadores, que siento que es una de las peores. Peores decisiones que puede haber en un combate que no gana alguien por realmente por habérselo ganado boxeando, sino que por este tipo de decisiones. Pues sí, una amarga victoria, pero se queda con el cinturón internacional del CMB de los pesados. Ahora eh, F. Ayak Basanko Sobunski, yo creo que se terminó su carrera después de esto. Vamos sí. a ver qué se viene para él. Lastimosamente, eh, perdió el control, perdió el control y esto no se puede hacer, pero bueno. Eh, la estelar de la noche, pues, fue Jared Big Babyface Anderson, que se enfrentó a Adri Rudenko. El Babyface hizo su entrada disfrazado como Batman y enfrentó al veterano de Ucrania, Adri Rudenko, en defensa del título del CMB de los pesados de Estados Unidos y el título internacional de la OMB. Eh, pues, una pelea de un solo lado. ¿Qué le pareció, profe? Pues, también eso, eh, opino igual que tú, que fue una pelea de un solo lado. Al final, este, el boxeador, eh, que ya no quiso defenderse eh, para que el babyface lo golpeara, no sé durante cuánto tiempo y cuántos golpes pasó recibiendo hasta que el árbitro dijo ya no, prácticamente era como un abandono de pelea, como es una pelea de un solo lado, el babyface se vio muy bien, fuerte. Poderoso conectaba bien abajo y arriba, y al final ganó categóricamente. Sí, ya se veía disminuido. Eh, Rudenko, el Big Baby Face haciendo de las suyas por todos lados. Después, pues le quitan, le deducen un punto a Rudenko en el quinto asalto. Y eh, pues Rudenko, después de esto, como que abandona y lo empiezan a castigar y a castigar, y sin respuesta, no se fue a la lona. Pero el refere decide que es suficiente y cuando ve que no hay acción de Rudenko, detiene el combate. Ahí lo tiene. Así es. Bueno. Ahí lo tienen, entonces vamos a seguir viendo lo que pasó en el Coliseo Roberto Clemente en San Juan, en Puerto Rico. Óscar el Pulpito polla, Collazo, eh, pues se enfrentó a Garén Diagán, este filipino, eh, pues en su primera defensa del título de la OMB eh, de campeonato mundial en el peso mínimo en las 105 libras. Collazo, pues con una contundente victoria, eh, castiga a Diagán. Hasta que Diagan le indica al referí que ya no se quiere levantar después del séptimo. Al séptimo ya no se levanta a pelear. ¿Qué le pareció esto, profe? Pues en la Roberto Clemente, como dijiste, este, <laughs> pues me parecieron cada round un calco del anterior y el anterior el filipino solo llegó como a aguantar la pelea. Vi que pegaba, este, con su mano de adelante, con su mano derecha que es zurdo y se movía como a tratar de que pasara el tiempo en cada round y al final, pues pasó lo que los puertorriqueños querían eso que pues se engrosara el récord de Collazo y ya no salió el filipino al siguiente round en el séptimo pues bueno fue para mí para mí una victoria algo de sabiduría no que no fue nocaut bueno no, pero knockout, se llevó knockout, claro. la victoria eh, llevan el título mundial a la isla después de muchos años y se lleva así. una victoria así que felicidades a, a Collazo vamos a ver qué más se viene para él nosotros nos tenemos que ir a un corte comercial pero tenemos más así que no se despeguen de sus pantallas ya volvemos EJR.com.gt Consultoría legal en línea, sin cola, sin tráfico, sin sala de espera. EJR.com.gt Amigos, ya estamos de vuelta después del corte comercial y seguimos comentando lo que pasó allá en Rocklaw, en Breslavia, en Polonia. Eh, pues una cartelera interesante en donde esperábamos ver una pelea, pero la preestelar de la noche pues nos sorprendió y es que en la preestelar de la noche el retoño del príncipe Nassim Hamed, Adam Hamed, debutó. Eh, como profesional y también como, como pelea, o sea, no había peleado nunca en amateur, este señor tampoco, decían ahí, y el apellido pues le consiguió el espacio de la preestelar para enfrentar a un muchacho de 17 años, bojtek Hardy, que con 17 años pues sufre su tercera derrota por la vía del knockout y enfrenta a Adam Hamed, eh, pues, ¿qué le pareció esto, profe? Pues no hay mucho que hablar con este con esta, eh, debut del príncipe de Hamed, el hijo del príncipe, Daniel, ya que no duró ni siquiera un round esta pelea, pero todos sabemos que fue una pelea a modo para que él se empiece a abrir camino. Queremos verlo, por supuesto, con un boxeador mexicano, a ver si no despiertan los traumas que tiene el papá. Ajá. Pero no, no entiendo por qué fue la prestelar de la noche. Esta ha sido una pelea que no nos deberíamos haber enterado. Bueno, no importa. Vamos a ver entonces la estelar de la noche después de esto. Eh, pues se subió al ring. Oleksandr Yusik defendiendo su campeonato unificado de los pesados contra Daniel Dynamite Dubois, eh, siguiendo los lineamientos de la reducción de campeones de la AMB. Eh, pues ya no existen los campeones regulares. Este es el último que quedaba. Daniel sí. Dubois eh, pierde su título de campeón regular y se acabó un interesante combate en donde vimos buenos intercambios. Dubois llegaba a pelear y Jusic, pues se llevaba los rounds cómodamente. Yusik eh, también demostró tener mandíbula. Vimos ahí pues, el golpe del quinto round. Eh, pero vamos a hablar de eso más adelante. Pero ahora cuénteme qué le pareció este combate. Pues mencionando de primero eso que decías, fuera del golpe bajo que causó polémica, este fue un combate totalmente para Yusik. A mi punto de vista, Dubois no pudo moverse como se le mueve a los zurdos, evitando la mano izquierda y todo el tiempo se chocaba contra esa poderosa mano que tiene Yusik. Lo botó un par de veces con esa mano y al final le terminó ganando con una mano delantera que parecía un cruzado, pero al final tú me lo explicaste bien y fue un jab clarísimo, <laughs> donde pues, también le tocó la barbilla y fue para el suelo, porque siento que ya estaba groggy de tantos golpes recibidos. Impresionante, impresionante la velocidad y la fuerza que genera con ese jab, fue un jab eh, con la mano derecha, yo sí que es zurdo, eh, preciso. Sí, bellísimo. Incluso en el aire, imagínate eso, saltando un poco, pero eso le quita fuerza a los golpes, pero el poder de las manos de de Jusik hace que el boxeador contrario se vaya al suelo. Victoria para Alexander Usyk en el noveno round. Ante Daniel Dubois retiene su título. Vamos a ver qué se viene para Yusik. Estaban hablando de que ahora defendiera con el mandatorio de la FIB este señor Hergovich, que la verdad yo no le he visto nada a Gergovic. Y todos quieren ver la pelea de Yusik-Fury. Se está especulando de que si Yusik tiene suficiente para Fury, y yo creo que tiene de sobra. Sí, hace falta que Fury no salga con alguna de sus. Traba de siempre. Ahí está, profe. Entonces, nos vamos a la farándula boxística, a mi parte favorita, ¿qué le parece esto? Sí, ahora hay mucho de qué hablar partiendo de esta pelea. Así es, pues, ya, se anuncian las preliminares de la cartelera de El Canelo Álvarez. Y pues, una cosa interesante que las preliminares. Eh, no es común ver buenas peleas en las preliminares de Canelo Álvarez y esta vez vamos a ver pues combates que se ven bastante buenos. Estamos viendo a este señor Ramos contra Lubín. Recordemos que Lubín fue quien enfrentó a Fundora y salió con la cara desfigurada, pero le dio muy buena eh, pelea a Sebastián Fundora, el campeón. Interino del CMB Jordanis Ugas va a pelear contra Barrios y el Toro Recendis va a enfrentar a García. ¿Qué le parece esta undercard para la cartelera del 30 de septiembre? Lo mencionabas bien, esto es atípico en carteleras de Canelo porque siempre él quiere acaparar la atención, casi no hay nombres conocidos, ahora sí hay varios nombres conocidos en las peleas semiestelares. Me llama un poco la atención ver pelear a Ugas, quiero ver cómo quedó después de aquella. Uh -huh. Rotura ocular que tuvo contra Errol Spence. Vamos a ver qué tal responde y si no le afecta esa lesión. Buenas peleas que sí. van a ver en las prestelares. Eh, y pues van a cerrar con el Canelo Árboles contra el los lo, el pequeño Yermel, ¿no? <laughs> sí, el de, de los pequeños. El pequeño de los Charlo. Vamos a ver qué pasa de tanta. Gane o pierda el Canelo va a ser criticado. Ahí lo tienen las prestelares <laughs> ya están las prestelares del Canelo. Vamos a hablar también más adelante de él. Pues también. Eh, una noticia interesante, pues eh, fue el caso de los guantes perdidos de Oscar el Cabum Rivas en la ciudad de Cali el 25 de agosto. El excampeón campeón internacional de la Federación Internacional de Boxeo. Oscar el Cabum Rivas escuchó la alarma de su carro y cuando fue a ver, pues se dio cuenta de que habían roto el cristal y habían robado su maletín del asiento de atrás. Eh, Rivas inmediatamente llama a la policía y reporta la desaparición de unos tenis, una pantaloneta y los guantes. Pero resulta que estos guantes, eh, pues, fueron los guantes con los que Oscar Rivas se coronó campeón en enero de 2019 en los Estados Unidos, dando a la ciudad de Cali, pues, una de sus más grandes alegrías en la historia reciente. Eh, la policía se puso a trabajar rápidamente, ofrecieron una recompensa de 20 millones de pesos allá, no sé cuánto dinero serían dólares, pero suena bastante, y... En 48 horas recuperaron los guantes del kaboom. ¿Qué le pareció esto? Pues no me parece muy inteligente este colombiano. Unos guantes tan importantes, tenerlos en un maletín en el carro. ¿no? <laughs> Todavía ¿no? Entonces... los usa, pero final feliz, ¿ah? ¿eh? Bueno. Final feliz. Sí. Bueno, vamos a ver también. ¿Qué? Eh, pues... Ahora parece que sí va. Otra vez Canelo contra Crawford. Habíamos dicho que no se podía. Canelo había dicho que no se podía. Y Crawford ha dicho que no se podía. Pero recientemente este señor que está allí en medio, el, el coach Bowmack, Brian Bowmack, eh, de la cuadrilla de, de Terence Crawford, pues dice que en caso de que se diera la pelea del Canelo, pues él estaría listo. Por su parte, el Canelo declara que, eh, ¿cómo le van a pedir que pelee con, con Crawford? Si él tiene que subir tres divisiones y le están alegando de que, pele, que va a pelear con Charlo, que va a subir dos. Pero usted tiene información ahí, o a ver cuál es su análisis. <laughs> no, sí, esa es la información de palabras de, del mismo eh, Terence Crawford. Este, y yo también hacía un análisis de que habían dos boxeadores que prácticamente se convertían en estorbo. Que uno era elo Spence y el otro era el Canelo, porque la pelea que seguía para Crawford era contra Jermaine Charlo pero él tiene pactada una pelea contra el Canelo, alguien que nadie quiere ver es el Canelo seguir peleando con con ventajas en divisiones porque Terence Crawford quería seguir este pues haciendo su legado teniendo una este siendo el máximo ganador en una tercera Tercera división, pero como esa pelea ya no se va a dar porque va a pelear el Canelo contra Yermel Chalo y seguramente va a perder Terence Crawford, dijo que entonces el reto que se convertiría en él sería ganarle a Canelo. Así es, pues Terence Crawford mm. tiene la visión de convertirse en campeón indiscutible en tres divisiones, ya lo logró en dos y sí. hubiera matado dos pájaros de un tiro si enfrentaba a Charlot con todos los títulos. Sí. Pero Charlot automáticamente se sube al ring con Canelo, pierde el de la OMB. Entonces pues ya no interesa. Y ahora podría interesar, o sea, sí podría ser que Crawford pelee con Canelo, ¿no? Imagínate la, la parte económica que sería esa pelea. Ahí lo tienen, entonces nosotros nos tenemos que ir a un corte comercial, pero ya volvemos. ejr.com.gt, consultoría legal en línea, sin colas, sin tráfico, sin sala de espera, ejr.com.gt. amigos ya estamos de vuelta del corte comercial y seguimos pues hablando de la farándula y pues en la farándula pues hay polémicas así que ahora sí vamos a hablar extendidamente de la polémica del quinto asalto pues resulta que después de la pelea del sábado de Yusik contra Daniel Dubois en donde Yusik noqueó a este señor en el quinto asalto Dubois propina un golpe eh, que eh, pues causó controversia eh, Frank Warren el manejador de Daniel Dubois pues indignado eh, comienza a presionar a todos los organismos y or a todas las organizaciones, a los jueces, a los referees, eh, acusándolos de localía a pesar de que la pelea no fue en Ucrania sino en Polonia y dice que eh, apelará la decisión para que la pelea sea registrada como un no contest, lo cual no creo que pase porque utilizaron al juez de la AMB, que es lo que están alegando, Luis Pavón y Ajá. Luis Pavón está muy arriba en la AMB y ahorita vamos a ver eh, pues si fue legal o no. ¿Qué le parece? Pues sí, da mucho que hablar este golpe, mucho análisis por el área donde golpeó este Duba, este siento que eh, para mí sí fue un golpe bajo porque no fue un golpe sobre la piel del boxeador, siempre fue en el cinturón, que no se olvide que los boxeadores tienen este, un protector cuando a veces se les pega arriba del protector hace que este protector golpee bien la parte baja, entonces esto pudo pudo haber pasado, hay mucho de qué hablar de de este, este golpe hay muchas interpretaciones, pero yo siento que el árbitro lo marcó bien siendo un golpe bajo. Pues el señor Luis Pomón tomó la decisión inmediatamente. Lo que sí le alegan es que dicen que después él le indicó a Yusik que descansara cuando Yusic ya iba a retomar sí. eh, la pelea. Pues esto pues es debatible. Pero eh, nosotros hicimos un poll ahí en las redes sociales y pues hay una división ahí. Acá en Guatemala el 75% cree que sí, fue un golpe bajo y hay un 25% que dicen que no. Así que para desatar polémicas, pues vamos a irnos eh, by the book, lo que dice, ¿verdad? Eh, no hay quinto malo, entonces, eh, pues esta controversia se resuelve, pues leyendo lo que dice la Asociación de Comisiones de Boxeo, o ABC, por sus siglas en inglés, en donde califican como un golpe ilegal. Eh, a cualquier golpe que aterrice debajo del ombligo o detrás de la oreja. Okay. Eh, recordemos, dicen debajo de la cintura y esto crea confusión. La cintura, esto del área abajo del ombligo, ¿Sí? que es donde usan el protector justamente, y un golpe a la vejiga o a estas áreas, pues sí, va a provocar una, uno de estos y por eso es ilegal. No hay un músculo que podamos ejercitar eh, para proteger la vejiga. Ahí estamos viendo un golpe que decían que ese sí, pero ese fue en el round anterior y varios golpes estaban aterrizando ¿Sí? en la zona media. Y a ver si producción nos pone la siguiente foto con el, con el golpe que estábamos viendo. Ahí pues se ve claramente, muchos alegan que se sube, que está la pantaloneta sobre el ombligo, pero aunque esté sobre el ombligo, eh, hay un criterio que dicen que si la mitad del guante está tocando el cinturón o parte del guante está tocando la piel, pues no cuenta, pero ya estamos viendo a los cuatro nudillos golpear en la parte de la, de la ingle arriba, eh, pues sí, fue un golpe ilegal. Sí, yo siento no que hay no hay para discusión dónde. para eso. Uh -huh. No hay para dónde. Así que bueno, esa es nuestra polémica ya la gente también votó. La mayoría dicen eso. Dudo que se dé la revancha con estos señores. Sí. Eh, Alexander Yusik, pues ya convirtiéndose desde ya en ya está entre los mejores libra por libra. Podría eh, se le adelantó Terence Crawford sí. eh, con lo del unificado, pero es de los mejores boxeadores de la época. Eh, aunque no le guste a nadie, ¿no? Sí, sí, uno de los mejores pesos completos de los últimos años. Bueno, ahí lo tienen entonces. Eh, pues dictan Iman contra las cuerdas que el golpe <laughs> sí, fue ilegal. Entonces, además, eh, si hubieran querido Pues hacer controversia, pues tuve que haber sido más, más pareja la pelea. Es cierto. Yusik se Ajá. llevó todos, todos los rounds. Y ganó categóricamente. Ajá. O sea, fue ese jab sí. que tiró el uppercut. Eh, no, pues no, no debería de haber revancha. Sí fue, sí. Si vuelven a pelear, le vuelve a ganar. Lo siento. Bueno, vamos entonces. A lo que se viene, lo que podemos ver, lo que vamos a estar nosotros comentando la próxima semana aquí en Contra las Cuerdas. Cortesía de nuestros amigos de Ganaplay.gt. Hagan sus pronósticos deportivos en Ganaplay.gt utilizando el código Apex que Ganaplay está triplicando el saldo. ¿Qué le parece, profe? Sí, 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 para hacer pronósticos deportivos, Ganaplay, lo mejor. A ver, los que dicen que son expertos, ya pongan <laughs> su dinero donde ponen la boca. A mí no me fue muy bien, <laughs> pero ustedes prueben. Vamos a ver lo que va a pasar. Hay una cartelera interesante este fin de semana y va a pasar allí en el Manchester Arena en Lancashire. En el Reino Unido, y Liam Smith va a enfrentar nuevamente a Chris Eubank Jr., el más joven, Liam Beefy Smith, hermano de Callum, el mundo Smith, se ponen apodos en español, sí, estos sí, señores. Sí. Va a enfrentar a Chris Eubank Jr., después de haberlo derrotado el 18 de enero de este año. Ah, me acordé, eh, sí. con aquel tremendo knockout, Liam Smith logra conectar un uppercut precioso. Eh, sobre la mandíbula de Ubank Jr. Este ya no, casi no se repone, se levanta y lo vuelve a castigar. Y fue un knockout tremendo, un upset. Eh, el, el, el primer upset del año y uno de los que más nos impresionó. Ahora pues se dan las vueltas, ya que los, los pronósticos pues están eh, a 2.66, creo que yo, creo yo, para, para eh, Ubank y ahora a 1.66. Para Smith se dieron la vuelta totalmente los pronósticos. Sí, me parece un poco extraño esto de que también vaya a haber una revancha cuando la pelea anterior fue por knockout, Casi no hay revanchas cuando eso. Pero... Lo que pasa es que Ajá. los primeros tres rounds habían ¿Sí? sido muy competitivos Ajá. y logró conectar. Muchos dicen que fue suerte, pero ese uppercut es precioso. Vayan a verlo. Sí, no, yo vi esa pelea y sí te puedo decir que ganó contundentemente. Ajá, sí. sí. Vayan a verlo. Pero los primeros Ajá. rounds habían sido habían sido competitivos y pues a los ingleses quieren verla y lo que quieren ver es esto y es buen boxeo, ¿no? Sí, sí, muy buena pelea para hacer un pronóstico. En esta misma cartelera, Mikaela Mayer va a defender, eh, no, no va a defender ninguno pero que ahora eh, está en las 135 libras, en los en los ligeros de las chicas va a enfrentar a esta italiana eh, Silvia Bortot, así que peleas interesantes en la preestelar también y ustedes no olviden que ya se viene también la siguiente entrega de la Liga Apex. Tenemos combates emocionantes con ustedes. El Mulito Jock va a defender el título de las 140 libras. Eh, van, a, van a disputar el título de las 115. El misqueño Kevin Marinero contra el niño de oro Barbosa. Buena pelea. Alex Miller también va a estar en esta cartelera. Eh, y también eh, contra Javier Aceituno, que, que vino de, de noquear en Nicaragua. Sí. Y también eh, Hillary Romero La hija del Profe Ruiz La Maquinita va, va a enfrentar una rival mexicana Que vamos a estar revelando pronto Cartelera Internacional el 30 de Septiembre eh, Pues el mismo día que la del Canelo Pero después la miramos también eh, No va, se la va, vayan va. a perder Va a ser en, en el Parque Las Américas En la zona 14 Ahí vamos a estar publicando eh, Profe, sí. ahora sí ya se acabó, ¿no? Sí, sí, sí Tuvimos mucho de qué hablar <laughs> Bueno amigos, ya lo saben Todos los jueves 7.30 de la noche Contra las cuerdas Se cuidan ya nos vemos. En virus. Nos vimos. Vemos, profe. ejr.com.gt, consultoría legal en línea, sin colas, sin tráfico, sin sala de espera, ejr.com.gt.